quiero que vean la cantidad de cosas que voy a llevar al basurero electrónico. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tablets. Un montón de discos duros. Laptops son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No sé, por lo menos hay 20 laptops y 5 o 6 gabinetes. Cosas que han dejado abandonadas aquí en mi oficina desde 2000. Esta, por ejemplo, aquí dice, la fecha de recepción fue 24 de noviembre de 2014 a las 3:50 de la tarde. Todo esto es pura basura. Aquí hay como, no sé, 60, 70 celulares. Este iPod es del cliente 664, vamos en el 6000 y cacho. Este es del cliente 1900, del cliente 2000, del cliente 1500. Ya, esto estaba ahí almacenando pura basura, la verdad. Aquí traigo otro montón de laptops all in ones. Allá hay más laptops. Lo que me tiene muy contento es que además de que me deshice o me voy a deshacer de toda esta basura, me van a dar dinero. Lizeth encontró a estos cuates en internet y ellos te dan dinero por tu basura electrónica. No mucho, pero lo que te den es mejor que tener toda esta basura ahí. Les voy a decir dónde es, vénganse. Déjame preguntar si tiene un diablito. Todos son discos duros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 discos duros de 2 y media. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 discos de 3 y media. Más estas tablets. Y ahorita venimos por las compras. Estos los compras por kilo, ¿verdad? Así es. Estos celulares los compran por kilo y aquí tienen esta báscula donde los van a pesar. Vamos a ver. ¿Ustedes cuánto creen que pese? Yo creo que unos 2 kilos por lo menos. 5 kilos 800. ¿A cómo el kilo? 70. ¡Wow! O sea que son 406 pesos. Le voy a echar este también. Bueno, 416. Perfecto. Ellos aquí los funden porque las tarjetas lógicas aquí adentro tienen oro y de repente hay algún componente que a ellos les sirven. Pero pues a ti en tu casa o a mí en la mía no nos sirven para nada. Lo mejor es traerlo con ellos para que le den un tratamiento adecuado y no contaminen. Y además te dan dinero. ¿Qué más quieres? El kilo de tablets está a 10 pesos. Y aquí tenemos estas tablets. Pero pues si ahí fueron 5 kilos, pues aquí van a ser por lo menos 10 kilos. 13 kilos de tablets. A 10 pesos el kilo nos van a dar 134 pesos por esto. Está perfecto. Hay dos tipos de disco. Los que tienen una conexión IDE como este, que son muy, muy viejos. Este sí no te lo compran, pero lo puedes dejar aquí. Y los otros que son SATA con este tipo de conexión, estos sí les sirven porque no son tan viejos. Los pueden usar. Pero estos te los pagan. Estos no, pero... Ahí está, ahí vieron la diferencia. Entonces, aquí hay otro IDE. Este tampoco va a servir. En los discos duros hay dos opciones. Te los pueden comprar más caros si sirven. Pero ese proceso, pues tardan un ratito en revisarlos cada uno. En cambio, si no le quieres revisar, pues te van a dar 10 pesos por kilo. Yo, la verdad, les voy a dar el beneficio de la duda. No creo que sirvan, entonces los voy a vender al kilo. Pero, ojo, si los discos sirven, te pueden dar hasta 200 pesos. Pero yo prefiero dejarlos de una vez. Para mí era basura, era un estorbo. Y ahora tengo 93 pesos. Dense un quemón, esta computadora está en mi oficina desde el 27 de diciembre de 2012. ¿Cómo para qué la quiero ahí? Una Mac de Steve Jobs. ¡No, Juan, es una Mac! ¡No la tires a la basura! ¡Sí!
Esta computadora es del cliente 74. Les digo, gracias a Dios, ya vamos en el 6000 y cacho. Aquí también. Es una reliquia, esta la puedes vender en un museo. Yo creo que con esta computadora empezó a programar Bill Gates. Las baterías de los No Brakes también las compran a 4 pesos el kilo. Y traigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Nos van a dar 30 pesos por cada computadora. ¿Y cuántas son? Ahorita vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 31 laptops, 30 pesos por cada uno, 930 pesos. La van a reciclar y le van a sacar más, pero yo encantado. ¿Cuánto va mi cuenta? Miren, 416, 134, 93 y 930. Ah, espérame, traigo 2 all-in-ones. En puras baterías de No Brakes son casi 18 kilos a 4 pesos. Son 71 pesos con 60 centavos. Perfecto. 500, 900, 1000, 400, 600, 600, 800, 25, muchas gracias. Ya salimos del centro de acopio con nuestro dinero, entonces les voy a dejar los datos de contacto aquí en la descripción por si tienen basura electrónica de verdad. No duden en traerla, porque pues de que la tengan ahí sin saber qué hacer a que ellos le saquen provecho y le den a ustedes algo y no por ellos, pues está súper bien. Amigos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego.